este ala de claustro hay un alejo de bahía que es el San Pedro y hay otras imágenes muy buenas que hay allí un poco deterioradas en las dos andas que hay con cúpula. Esas son de Berruguete, son un Santiago y un San Bartolomé, parece ser, de Berruguete. Y luego en esta otra hay un San Sebastián de Juan de Juni, Gregorio Fernández en la caja, Escuela de Juan de Juni, el Cristo que hay a la izquierda, el Cristo grande del fondo es el de la Capilla de los Torres, el Cristo funerario. Después, sobre el arca, hay un San Isidoro, que también es de Alejo de Bahía, un San Matías, que es de Berruguete, y una Inmaculada, que es de Alonso Cano. Así que eso es más o menos lo más gordo que hay por ahí. Esa no sabemos el autor, es de finales del 15, pero no sabemos el autor. Por fin, el castillo se tiró porque había un valle, había un castillo arriba.
Ya. Era muy barato, el vino no fue tan caro. ¿Qué? ¿El sótano? Veníamos ahí. Aproximadamente era una medida exacta, y van construyendo de esta manera. Esta manera aquí la construyeron una familia, que tenemos una fotografía de uno de ellos, una familia de la Peña, que era de Matanza de los Oteros, aunque vivieron por muchos pueblos de esta zona, de los Oteros, ya de Campos, y bueno, pues se les recuerda mucho en todos estos pueblos porque construyeron muchas casas, muchas paneras, muchos edificios en Tapial, que eran muy buenos constructores de esta técnica, y como veis, pues, a pesar de estar construida en el año 38, en 1938, esta cuestión de esta manera, pues se conserva en perfectas condiciones. Bueno, esta manera servía, lógicamente, para albergar el ramo, digo, fundamentalmente, la planta de abajo. Y en la parte de arriba, luego os explicaré, era donde se almacenaban los sacos de harina que se fabricaban en la zona. Normalmente, aunque estemos en una zona seca, no sé mejor día para decirlo, pero bueno, estamos ya en tierra de campos, una zona seca, pero normalmente también la harina ya se almacena en la parte alta, pues para que esté pues, más fresca, sin humedad, sin ningún tipo de elementos en la parte superior. Es algo parecido a lo que sucede pues, con los hórreos y otros elementos que bueno, ya estamos en zonas más montañosas, más húmedas, pero en las zonas también cálidas, pues, bueno, pues también se hacía así. La campanera, como veis, está construida, como os digo, toda en tapial. Veremos luego desde fuera que hay alguna parte en adobe. El adobe es esta, bueno, aquí está revestido, como veis, pero ya lleva paja. El adobe ya son los bloques pequeños que se hacen con barro, de trabajo con paja, eso no se puede hacer bien con ellos. Luego desde fuera lo veremos. Es una técnica diferente al tapial, pero ambas son de construcción típica con tierra, típica de aquí de la zona de las Generas o de Campos. También haceros mención de que bueno, pues toda la madera que estamos viendo sobre nosotros y la que veremos luego en la cubierta sobre todo del edificio es la original de 1938. Esta lima de pino, pero luego todas las vigas y las columnas son de chopo del país, chopo de la zona. Eran chopos que crecían más lentamente que crecen hoy los chopos, que son cultivos mucho más rápido. Y este tipo de chopos, bueno, pues no le afecta, no es la carcoma, sí que le afecta la termita, pero es la carcoma, bueno, pues están completamente sanos, digo, después de 80 años. Aquí una panera que se ha hecho, bueno, pues aprovechando sus condiciones, ya, es verdad que hoy estamos un poco frescos porque son días ya muy fríos, pero bueno, lo que es la tierra, el tapial, bueno, pues aguanta muy bien lo que es la temperatura. Aquí lo veremos que tenemos un auditorio en esta parte y bueno, pues este auditorio cuando hay alguna función en estos días de invierno se ponen dos calefactores media hora antes y luego funciona perfectamente lo que es la temperatura. Esta otra parte es un poco más fría porque hace corriente las puertas con el hueco de la escalera que están un poco más fríos. En esta parte, bueno, pues vamos a ver que se ha habilitado como centro cultural. Os voy a explicar mejor aquí ahora en la zona del auditorio para movernos un poco de ahí. Nos quedamos tan fríos, y la parte de arriba, como veremos luego, es toda una sala de exposiciones. Si me queréis hacer alguna pregunta, siempre que vayamos. Sí. Es lo mismo, lo que pasa es que son más afilados para, sobre todo, golpear contra las esquinas, para que se golpee mejor, más fácilmente, sea más fuerte contra la esquina de la. Y este también, un poco son más específicos para contra las esquinas. Para que los cajones tengan que ir apretando toda su superficie y lo que es el cambio. ¿Y cómo se llaman, por favor? Mazos o pisones. ¿Pisones? Mazos o pisones, sí. Mazos de tapial, normalmente. Tapial no lleva nada de tapial. Se dibujaba un poquito, pero solamente un poquito para que estuviera bien suelta la tierra y luego marcarlo todo. Pero en seco. La técnica del tapial, lo curioso y lo más efectivo de ella es que la tierra, un año antes de hacer el tapial, tenía que dejar cocer, lo que llamaban el invierno. Se la sacaba, se la amontonaba, se la esparcía
y se le dejaba cocer, que le dejaban a cocer, no porque cocían lo que tenemos hoy de la comida, sino que las heladas sobre todo eliminaban todo lo que es la materia orgánica, lo vegetal, las raíces que tuviera, para que luego a la hora de construir, bueno, pues no tuviera elementos de digo, orgánicos a la hora de hacer el daño. Y normalmente se construía en otoño o en primavera para evitar que no fuera ni muy frío el invierno con las heladas, o muy caluroso el verano para que luego habilitara o tenga un problema. Solo una cosa antes de pasar al auditorio, bueno, si veis esta fotografía, es como estaba la panera antes de empezar las obras, y veréis que aquí bueno, pues, nos faltaba una esquina de la panera, justamente la que da hacia el norte, hacia lo que da una ermita que tenemos ahí, en esa cabecera. Pero esa esquina se había caído porque en los años 70 ahí habían adosado una serie de cuadras para bandas, y esas cuadras estaban peor construidas que lo que era la panera original, pero al caerse, a medio día aproximadamente, arrastraron justamente la esquina de la panera, bueno, pues la tiraron, sobre todo que se acumuló de ahí los escombros de esas construcciones y la humedad afectó durante los inviernos a esa zona y al final esa parte se cayó. Y esta otra foto, que es igual que esta otra, aquí veis, lo vamos a ver desde fuera, pero como está lloviendo, a lo mejor no nos paramos mucho, bueno, pues al haberse caído esa zona se ha reconstruido con adobe, haciendo adobe y tapial, como se decía en el momento, hacía 40 años que no se hacía esta técnica constructiva, pero se aprovechó, ya que se había caído esa zona, para ampliar dos pequeños edificios que veis. Uno es el escenario del auditorio que vamos a ver ahora, y otro son los camerinos, los baños, los aseos que tenemos ahí para, bueno, para dar servicio a las funciones de teatro, conciertos y todo tipo de eventos que se hagan aquí abajo en el auditorio. ¿Vale? Habitualmente 600 habitantes. Cuando se construyó esta panera y la fábrica de minas tenía 1.500. Era una población, es un único núcleo, pero hay que ver que claro, en los años 40 tenía pues, casi el triple de habitantes que hoy. Y eso que, bueno, pues gracias al tema del viñedo, que luego vais a visitar la bodega, bueno, pues Boroncillo ha conseguido mantener un poco, pero bueno, la caída en picado de los años 70 de población ha sido tremenda. Pero 600 censados no en 600 censados, empadronados. Luego en verano a lo mejor estamos hablando de 1.000 y pico habitantes y a lo mejor ahora en invierno están durmiendo en Gordoncillo 400. Eso también hay que decirlo. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de la zona de recepción donde estábamos antes, que bueno, pues aquí las columnas intermedias que soportan la techumbre, el doblado de arriba, bueno, pues han tenido que eliminar precisamente, bueno, pues para dejar libre la visión de lo que es la pantalla, de lo que es el escenario, pero bueno, pues se han metido estas vigas de refuerzo y bueno, pues se ha dejado pues, lo mejor posible, siempre intentando mantener la esencia de los materiales originales con que se ha construido la pared. Sí que al suelo también se le ha dado una cierta pendiente para que también tenga mejor visión lo que es el escenario. Y sobre todo, bueno, pues haceros hincapié en ese aspecto, ¿no? Estamos hablando de una panera, bueno, veis, las ventanas están altas precisamente para que, bueno, pues su función era almacenar grano, grandes montones, sobre todo de trigo y de otros cereales, sobre las paredes, que son los elementos, son paredes maestras, como veis, que bueno, son las que aguantan el peso de esos montones de cereal, y por eso se ponen lo más altas posible para que, bueno, pues se haga el montón lo más grande posible en la parte inferior. Pero también veis que son ventanas bastante pequeñas, no interesa que entre mucha luz para que no se estropee lo que es el cereal en el interior. Y también bueno, pues tienen esa rejilla, como dije, no tenían cristal, lógicamente, pero tienen esa rejilla para evitar que entraran sobre todo las palomas y otras aves, también lógicamente, a comerse el trigo, el cereal que había en el interior. Ese aspecto hace que hoy lo que es la panera sea muy cerrada, sea muy oscura, y nos permita además tener bueno, pues un buen uso como auditorio, como salón de actos, para bueno, pues, proyectar películas, conciertos, etcétera, porque interesa que sean espacios cerrados. Y sobre todo lo que más decidió a la hora de aprovechar este edificio como salón de actos, como auditorio, son las condiciones acústicas que veis que tiene la sala. Lo que es la tierra, lo que es la madera, absorbe muy bien el sonido. Estamos en un edificio que tiene casi 400 metros cuadrados de planta. Y bueno, pues si estuviéramos en otro edificio vacío, como está este prácticamente, pues el eco nos impediría hablar como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Y veis que prácticamente no reverbera nada. Y bueno, pues eso hace que prácticamente no fuera necesario ni siquiera poner megafonía para bueno, pues hacer cualquier tipo de representación de actuación en el escenario.
condiciones, ya digo, climáticas, en verano es muy fresco, en invierno, ya digo, se puede calefactar fácilmente, aunque ya digo que, bueno, pues está más orientado sobre todo pues, a las épocas de verano, que es cuando más habitantes hay, cuando más actividades culturales se hacen en el Borroncillo y en todos esos años. ¿Vale? ¿Alguna cosa que queráis decir, comentar? Las vigas de madera de pequeñas, ¿eh? Estas que se han puesto de refuerzo nuevas, son de estas de, ¿cómo llaman ahora? De laminado. De laminado, exactamente. Si alguien entiende algo de madera, pues se puede hacer cálculo de lo que cuesta cada viga de estas. ¿Cuántos años estuvo, o meses estuvo en obras esto? Bueno, os cuento un poco la historia de la intervención. Bueno, estáis viendo algunas fotos de Borroncillo mientras os hablo, pues si queréis un poco, bueno, como el día no nos da para hacer un paseo, luego veréis algunas fotos de también de la localidad de Borroncillo. El proyecto nace en el año 2004, es decir, hace 10 años, el Ayuntamiento compra las instalaciones en el año 2005, con el objetivo de hacer aquí ese auditorio, esta gran sala de actos y la sala de exposiciones en la parte de arriba. Desde esos 10 años las obras empezaron en el 2007, pero se pararon porque en origen estaban financiadas por el Ministerio de Cultura y bueno, pues ahí hubo una serie de problemas y estuvieron paradas durante varios años hasta que finalmente se retomaron en el año 2011 y ya se han terminado ahora en 2014. El coste de las obras en origen era un proyecto de 2 millones de euros. Incluía ascensores y todo tipo de una serie de elementos que hoy día no vamos a ver, porque se han tenido que anunciar. Finalmente, el coste de todas las instalaciones que vamos a ver ha tenido 800.000 euros. 800.000 euros en total, que bueno, ya digo, no soy yo quien para valorarlo, porque simplemente soy un trabajador aquí de la casa. Pero bueno, continuamente ves en el periódico obras de un tipo, bueno, pues mucho más reducido, que se disparan mucho más. Se ha hecho casi todo con empresas de la zona, tema de carpintería, tanto la restauración como la nueva carpintería, los de las veras, las obras de albañilería también las han hecho una empresa de aquí de la zona, aquí de la zona que han recuperado estas técnicas tradicionales también, y un poco, bueno, pues ha sido todo a base de hacerlo lo más económicamente posible, pero también, bueno, pues, manteniendo la esencia de lo que era el proyecto original. No lo dije antes, la superficie total que ahora vamos a ver cuando salgamos son 3.100 metros cuadrados, que a lo mejor por número no nos dice nada, pero es más grande que la propia Plaza Mayor de Borroncillo. Es decir, que estamos haciendo la segunda Plaza Mayor del pueblo, por así decirlo, con fines también de tipo cultural. ¿Vale? La superficie en planta de 3.000. La superficie en planta de la panera, del patio y de la fábrica de harinas que vamos a ver después, son 3.100 metros cuadrados. Sí, con unos cañones estos de calor. Se pone uno por delante, otro por detrás y se calienta. ¿Y Adescas también se ha hecho algo? Adescas, vamos a ver, se me olvidaba decirlo. Se ha hecho todo con fondos europeos al 90% y vienen por mediación de Adescas, que es el líder de la zona del CEA, de Sahagún y de toda la ribera del CEA. Aquí estamos a 3 kilómetros, esa ribera de ríos donde dice Valderas, y ya estáis el río CEA ahí, bueno, pues. Aquí tenemos el CEA a 3 kilómetros, ya es el límite con la provincia de Valladolid. ¿Vale? De hecho, a simple vista se ve, hoy no se ve, pero a simple vista se ve Mallorca. Sí, Mallorca, sí, sí. Desde aquí arriba, desde la panera, vemos Mallorca, Valdera, se ve toda una serie de hitos, tiene unas vistas muy buenas, pero claro, hoy en día no es el área. ¿Vale? Bueno, pues vamos a. Si no tenéis más. No, pues, únicamente que es el cartel que tienes ahí a la entrada, que todos los usos que. O sea, todos los nombres de los usos que le habéis dado a este edificio, bueno, que es curioso. Que le queremos también dar. Ya, ya lo sé, que parece, pero bueno, pues está bien, es interesante. Exactamente, es un. Por eso, normalmente la gente que viene a ver el museo, luego vamos a ver, pero yo siempre enseño porque esto es un espacio de múltiples usos, ¿no? Entonces, bueno, pues es también aprovechar, economizar, porque un pueblo como Borroncillo, es verdad, que a lo mejor mantener unas instalaciones de este tipo por sí solas, pues es complicado, ¿no?, de mantener. Ahora mismo, ya digo, las obras las pago al 90% fondos europeos, pero el mantenimiento de las instalaciones es toda municipal, con lo cual, bueno, pues necesitas una persona mínimo y luego pues un mantenimiento de gastos básicos que, al tener este doble uso de centro cultural y museo, uno, pues consigues aprovecharlo bastante bien. ¿Esto de la Ribera de Castilla y León tiene que ver con el cantón de Castilla y León? No. ¿La Ribera de San Blas?
el Museo de Arte Musar no tiene que no ver. No tenemos nada que ver con la Junta. Exactamente. El nombre se ha decidido, todavía está pendiente de aprobación por la Junta es la que tiene que aprobarlo, pero el nombre sí que se ha puesto porque la idea, la pretensión, bueno, luego os explicaré que hay muchas máquinas que han venido de fábricas de Zamora, de Salamanca, alguna de Valladolid, de la provincia de León, lógicamente también. Entonces, bueno, pues se trata de crear un centro a futuro, bueno, pues que aglutine un poco donde sea receptor también de maquinaria, de material escrito, documentación, imágenes que vengan de toda Castilla y León. Por eso se le dio ese nombre, aunque no depende para nada de la Junta. Es un museo de tipo... Sí, esa es la que gestiona los museos que dependen de la Junta, pero nosotros no dependemos nada. Aparece el logotipo de la Junta de Castilla y León a la entrada, como habéis visto, pero es que a los fondos europeos te obligan a poner una serie de logotipos porque los fondos europeos vienen a través de la Junta luego los gestiona a través de los fondos líder, y bueno, pues luego ellos colocan ahí su escudo, pero realmente los fondos vienen 90% de Europa. El resto, el 10% del ayuntamiento. ¿El ayuntamiento 10% tiene que aportar? El 10%. Cuando estamos hablando de proyectos no productivos, te aportan el 90%, pero siempre te dejan el 10% para el ayuntamiento. ¿Y de dónde saca el ayuntamiento? Luego, como vaya, nos va a recibir el alcalde de la bodega, me podéis interrogar a él. Oye, ¿y está abierto a diario o hay que solicitar entrevistas? Está abierto todos los días, ahora mismo menos domingos y lunes, y ya primavera-verano menos lunes y martes. Abrimos toda la semana. Ahora mismo de martes a sábado, por así decirlo. Mañana y tardes. De momento, eso es lo que iba a comentar, al ser un proyecto financiado con fondos europeos, te obligan los tres primeros años a tener entrada gratuita. Con lo cual los tres primeros años será entrada gratuita y luego a posteriori se cobrará una entrada de mantenimiento. De momento para el ayuntamiento es una carga. De momento para el ayuntamiento es una carga, aunque bueno, lógicamente. La colección de libros que tienes ahí, ¿qué es donde llama? Bueno, pues mira, precisamente es una primera donación que hemos recibido de un empresario de una fábrica de harinas de Benavente que tenía una colección de revistas de molinería y bueno, pues ya nos la donó y bueno, pues la idea de la zona de recepción donde hemos entrado ahí es hacer eso, es una especie de biblioteca, archivo, centro de documentación y bueno, pues ir recopilando ahí toda la documentación vinculada a la molinería, a la fábrica de harinas. Aparte de la publicación que conocerás de Molinos y Fábricas de Harina de Castilla y León, negro que lo editó Agricultura, la Consejería de Cultura, allí. O sea, quiero decir, aparte de esa publicación, ¿hay un otro edificio que se creará con esta de uso? A ver, está como museos de... Aparte de La Bañeza, quiero decir, aparte de Martín. Hay hoy día que conozca, hay cuatro fábricas de harina que ya son museo en Castilla y León. Está la de Medina de Río Seco, en el canal de Castilla, Medina de Río Seco, Valladolid, que es también municipal. Está en Salamanca, en el casino de Salamanca, al lado del río Tormes, es privado del casino, pero también han rehabilitado la fábrica. Luego está La Bañeza, y se me escapa una, que a lo mejor somos nosotros. No, creo que ya somos las cuatro fábricas que hay en Castilla y León, musealizadas. Cada una de un distinto tipo, porque luego, lógicamente, no son comparables, pues una en Canal de Castilla, otra, bueno, aquí vamos a ver una... O la de Salamanca, que es hostelero totalmente. Exactamente, está destinado para hacer allí... Pero impecable. Sí. Solamente una rotación de... Y que acabo de venir de Valderas, ver un poco el resultado de una gestión, entre comillas, no sé cómo definirla, desastrosa, y ver esto, por ejemplo. Bueno, eso ya... Sí, vamos... Exactamente. Valderas es que es el tema de la envidia. Yo soy de Valencia de San Juan, y Valencia de San Juan, sabéis todo lo que es. Hoy día es el municipio de España por habitantes que más crece. Todos tenemos niños, etcétera. Es verdad que es un éxito a nivel industrial, a nivel también turístico veraniego, pero luego en cuanto a patrimonio apenas queda nada porque en los años 60, 70, 80 se destruyó prácticamente todo. Sin embargo, Valderas le pasó al revés. Conserva toda la trama urbana que habéis visto. Y sin embargo, no hay una gestión ahí detrás que bueno, pues veas un resultado de bueno, pues de poner en valor aquello que es es una joya. En este tipo de casos, ¿qué es la figura clave, es el alcalde o es la sociedad o la corporación o es la diputación o todo? Yo creo que yo creo que los mandatarios, los alcaldes. Los mandatarios, porque no creo que en Valderas queremos tenerlo
sin hacer las cosas, sin rehabilitar y dejar caer cosas preciosas y de todo. Esos son los mandatarios. Nosotros hemos tenido una suerte con una parte y con la otra. Nos ha dado igual. Todo el león. Porque no nos han hecho nada. Todo el león. Pero la iniciativa privada en Valderas ha tenido... La iniciativa privada y sigue, sigue porque estamos... Ahí está Pacita. Bueno, claro. Y mucha gente que hay alrededor. Siempre tiene que haber una persona que lo inicie y es muy difícil iniciarlo porque te creas muchos enemigos. Pero siempre tienes a gente joven, por ejemplo, aquí está Gonzalo, que es una de las personas que ayuda muchísimo en todo, y estamos pues haciendo... Este verano no ha tenido que tener en actividades y cosas envidia a ninguno. Ha sido un verano que ha tenido una cantidad de actividades tremendas con una asistencia masiva. Pero hemos sido las asociaciones las que lo hemos hecho. O sea, que los valderenses no, son los mandatarios. ¿Y todos los planes de este tipo parte del ayuntamiento y después cómo es con la Diputación? No, no, ¿cómo de la aquí sí, pero en Valderas no, en Valderas son asociaciones culturales como la nuestra. Pero para hacer este tipo de cosas tiene que ser siempre ayuntamiento, con adescas... Sí, claro. Todas estas cosas son muy complicadas, la realidad es que es muy complicado. Yo os comentaba antes... No quería extenderme, pero bueno, ya que tenéis interés. Este proyecto estuvo aprobado en el Ministerio de Cultura con 2 millones de euros aprobado, y precisamente por un tema administrativo, porque la Junta de Castilla y León no dio una autorización, no se pudo invertir ese dinero, y os lo puede contar el alcalde luego, más que estéis en un sitio más cálido, además más cómodos. Ese dinero se marchó para un castillo en las Islas Baleares, en Mallorca. Fijaos, o sea, era el gobierno de Zapatero, la Junta vio que esto dijo que no tenía valor ninguno. Y entonces no hizo un expediente, el Ministerio de Cultura solo puede intervenir en edificios que tengan un inventario, por lo menos un mínimo inventario, entonces no había inventarios de ningún tipo, y aquí no se pudo invertir ni un euro. Por eso te digo que ya las obras habían empezado, el Ayuntamiento había empezado a hacer algo, pero se tuvieron que paralizar. Y fue luego el Ayuntamiento el que, bueno, pues tuvo que buscar... ese otro 500.000 de euros largo, y hacer las obras por medio de adescas, de fondos europeos. Pero, bueno, pues normalmente es verdad que en otros sitios a lo mejor, ante ese caso fatídico de que pierdes el dinero, pues el proyecto se hubiera ido al traste. Y aquí, bueno, pues yo incluso, que bueno, estuve desde el primer momento implicado, bueno, pues cuando aquello sucedió dije, bueno, pues esto... Será difícil de que salga adelante, por lo menos en la idea que se tenía al principio. Y bueno, pues a base de insistir, en este caso, pues eso, la figura del alcalde, bueno, pues lo sacó adelante y bueno, pues con limitaciones, porque luego seguro que alguno decís, bueno, pues era bueno tener aquí unos ascensores, era bueno tener otro tipo de una iluminación a lo mejor más acorde en lo que es el museo, pero está echado a andar, que es lo que yo os quiero decir. Vais a ver muchas cosas que están sin terminar. Pero está inaugurado, está abierto y está en marcha, que es lo que se pretendía. Luego de aquí en adelante, pues ya caminaremos y haremos lo que buenamente se vaya a pudiera. Pues en ese sentido, enhorabuena al municipio, al alcalde, ¿no? Sí. Uno como todo, también es persona como tú. Sí. Pero, bueno, no porque sea yo... Es que si lo habéis, al final es imparcial, mira, persona como tú, que lo habéis movido. Yo el día de la inauguración dije una cosa que no lo dije por cumplir. Es el carpintero de Valderas. Es que vais a ver ahora la obra arriba en la parte de la sala de exposiciones. Con los albañiles, bueno, pues hacer ese tapial, que bueno, hicimos un taller, vinieron arquitectos de toda España a hacer tapial, a pisarlo, y bueno, pues más o menos casi todos hemos hecho parte de esa tapial. Pero ese tapial está hecho perfectamente, como veis. Los canteros que vinieron, Seoane de León, que se había jubilado ya, y vino aquí, y bueno, pues porque le apetecía el proyecto y le gustó, ya estuvo aquí varios meses trabajando. O sea, ha sido una suma de personas que, es verdad, todas han cobrado su dinero y tienen, bueno, pues sus beneficios lógicos, ¿no? Pero es una implicación ya personal, bueno, pues que es la que ha hecho que esto tenga el resultado que hasta ahora va a tener. Uno de los mayores problemas que tenemos aquí en León, tú has dicho que esto se pudo haber hecho años antes y con muchísimo más dinero. Claro. Y se paraliza por un informe técnico que dice que esto no vale para nada. Sí. Y mucho me temo que ese informe técnico lo hace el que lo dice siempre. Lo hicieron en León, claro.
Sí. Yo sé decirte que aquí vino una mujer que venía de la Consejería de Cultura. El problema que tenemos es el Servicio de Cultura de León. Pues eso, es un desastre. Yo, bueno, o sea, ese es el problema. El problema, a mí lo que me ofendió... No sé si sabes ahora que conseguimos consolidar el Castillo de Sarrafí. Sí, sí, lo sigo. Bueno, todo eso se ha conseguido porque fuimos directamente a Valladolid. O sea, es que puenteamos y no se saca nada. Yo no entiendo, no lo entiendo, de verdad. Pero no lo entiendo. Para mí en este tema, y creo que hubo muchos más... En León tenemos políticos de mierda. Bueno, empezando por ahí. Que todo nos lo lleva Castilla. Y los leoneses no tiramos por lo nuestro. Sí, sí. Así de claro. Son unos pesebreros. Así de claro. Que se callan y no... Los leoneses, la gran mayoría, se sienten castellanos. Una puta mierda. Va, Castilla. Leches. Así de claro. No, el problema no es Castilla. El problema somos los que tenemos aquí. Sí, esos son los culpables. Sí, pero porque dejamos esos que nos lo lleven todo para Castilla. Pero luego les votas y les das mayoría. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Y la crisis la estamos pagando? ¿Los que votaron? ¿A quién? No, al final todos. Pagamos. Ese es el problema. Bueno. Pero bueno. No se nos echen ahora, pues sí. Vamos a subir a ver la parte de esta sala, ¿no? Esta era la parte donde se almacenaban los sacos de harina de la fábrica, ahora veremos por dónde los subían, a la espalda, por una escalera que hay aquí en la parte exterior. Pero bueno, vemos que es una sala diáfana completamente, son 380 metros cuadrados, casi 400 metros cuadrados, y estamos viéndola tal cual, tal cual se creó y tal cual, bueno, pues se ha restaurado, se ha mantenido, Solamente las dos últimas vigas que veis al fondo, las dos últimas cerchas, es que son nuevas, que es la parte que se había caído. Veis que ahí empieza el tapial nuevo que se ha hecho. Pero todo lo demás es la madera original. Luego se ha puesto encima lo que es la tarima es nueva y luego la teja. También, luego, según veamos desde fuera, otro de los aspectos que a mí me gusta también mucho del proyecto es que toda la teja se ha preservado, la teja antigua, como cobija. La parte de abajo, la que recoge el agua, se ha puesto teja nueva, pero por encima la cobija se ha puesto toda antigua, con lo cual luego si queréis abrimos una puerta de ahí y vemos todos los tejados, que bueno, pues no, muchas veces ves iglesias que son bien de interés cultural, que las restauran y les ponen esa teja ahora nueva, que bueno, realmente es inconcebible que bueno, pues se tire la teja antigua, y que realmente además, bueno, pues hay un dicho en un refrán que dice algo así como que si... ¿Cómo es lo de la teja vieja? Si quieres dinero, que lo inviertas en teja vieja, porque la teja vieja es un elemento que siempre, bueno, pues siempre es válido. Bueno, pues esta exposición, simplemente decíroslo, porque ya hace bastante frío, lo reconozco, aquí arriba. Esta exposición nos la ha cedido el Instituto Leonés de Cultura, la Diputación de León. Estaba prevista hasta el 31 de noviembre, pero se ha prorrogado dos meses más hasta el 30 de noviembre y ahora va a estar hasta el 31 de enero. Y son casi todo artistas leoneses, pintores, escultores, y entre ellos veis que es un elemento también muy novedoso, que hay distintos poemas de los, quizá los literatos actualmente, bueno, pues más en boga de León, bueno, pues por ahí están Colinas, Gamoneda, bueno, pues muchos otros, ¿vale? Y bueno, pues una exposición interesante también, que es la que ha inaugurado el centro, y luego, bueno, pues cuando termine iremos instalando futuras exposiciones de todo tipo que, bueno, pues pueden tener cabida aquí en esta sala. ¿Entre la teja y la estructura hay algún tipo de material aislante o algo que se ha metido?